Un Beijing otoñal de cielo impoluto. La capital de China ha captado una vez más la atención del mundo. El 3 de septiembre de 2015, China acogió un grandioso desfile militar para conmemorar el 70º aniversario de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y en la guerra antifascista mundial. El sonoro coro de soldados, carros y aviones de combate retumbaba en la ciudad. El Ejército Popular de Liberación, fundado y dirigido por el Partido Comunista de China, marchó por la Plaza Tiananmen, en donde la patria, el pueblo y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas pasaron revista. Es la declaración de paz de China. Es el redoble del tambor al que marcharán las Fuerzas Armadas en una nueva era. Es la orden para la reforma. Ese año, la profundización integral de la reforma de China entró en una nueva etapa. El país avanza con mayor firmeza, del desarrollo gigantesco al vigoroso. Ese año, la profundización de la reforma de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas abrió oficialmente el telón, dando inicio a una gran batalla para su remodelación, con la que se decidirá el futuro de las Fuerzas Armadas. Esa fue la tercera vez que Xi Jinping inspeccionó una unidad de la Armada, menos de un año después de la celebración del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Las olas golpeaban los acorazados. Xi Jinping pronunció palabras con previsión y clarividencia. Centenares de barcos compiten en un río. El que mayores esfuerzos haga, ganará. Nosotros no solo tenemos que ponernos al día con la tendencia, no solo tenemos que ponernos al día con los tiempos, sino que también debemos esforzarnos por avanzar en las primeras filas de los tiempos. La reforma es un desafío de la conciencia histórica, pero también es el valor político para hacer frente al problema. En 2014, 7 brigadas procedentes de las 7 regiones militares de aquel entonces se desplazaron a las profundidades de la estepa de Mongolia Interior y en un lugar llamado Yurihe libraron una confrontación real con la primera brigada profesional azul de nuestro ejército. Siete tropas cuya mayoría goza de gran fama. El resultado de la lucha es de 6-1. Gran victoria para el ejército azul, un fiasco casi total para el ejército rojo. Las ondas expansivas de Yurihe conmocionan a todo el ejército. Xi Jinping señaló con perspicacia que las debilidades existentes serán debilidades y puntos débiles fatales al momento de desplegar una guerra y buscar la victoria. Estos problemas nos duelen en el corazón. Sin reformas, el ejército no será capaz de hacer la guerra ni mucho menos cosechar una victoria.
朱日和系列演习暴露的问题，说明我们实战化还差得很远。多年没有打仗，太平意识有所滋长。习主席反复强调，军队是要打仗的。我认为，能打胜仗，正是这一次改革的逻辑起点和核心指向。 El rezago militar resulta en un ataque pasivo, mientras que el ocaso político resulta en el propio colapso. Arremolinado en el cielo, el viento sopla con fuerza y deja caer lluvias torrenciales. Una tormenta anticorrupción baña al ejército. Durante muchos años, Kuo Po-xiong y Xu Cai-ho ocuparon puestos de alto nivel en el ejército, lo que distorsionó la ecología política y envenenó la atmósfera del círculo militar. Muchos veteranos camaradas se preguntaron amargamente, ¿este es el ejército que alguna vez impuso terror en el enemigo? Xi Jinping señaló seriamente, si no se resuelven radicalmente los problemas a través de la reforma del sistema, estos volverán a hacerse presentes bajo determinadas condiciones. Así, no pasará mucho tiempo antes de que el ejército corra el riesgo de estar degenerado. El que va adelante no puede olvidar el camino recorrido. Debe saber de dónde viene, pero también debe saber a dónde ir. A finales de otoño de 2014, Xi Jinping llevó a más de 400 generales de alto rango a visitar Putian, en el oeste de Fujian, donde se celebró la primera reunión de trabajo político del Ejército del Nuevo Siglo, para inyectarle energía en el mismo sitio en donde renació el Ejército Popular de aquel entonces. La montaña se tiñe de rojo y el bosque se torna naturalmente carmesí. Repasar lo aprendido ayuda a comprender mejor lo nuevo. Buscan las raíces mientras se remontan a la fuente. Esta es la memoria que tienen los sucesores de los precursores y también es el solemne compromiso de los reformadores a los pioneros. ¿Cambio? Las velas se han izado y el curso se ha reiniciado. La gran embarcación de la reforma de las Fuerzas Armadas ha corregido su rumbo y ha levantado las velas rumbo al porvenir. De pie en la intersección de la historia y la época, Xi Jinping centra su mirada en la lejanía. Esta vez, la profundización de la reforma de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas es para diseñar y remodelar el futuro de las Fuerzas Armadas sobre la base de las perspectivas actuales, pero también a largo plazo, lo que materializará una reforma histórica y revolucionaria y sentará una sólida base para el desarrollo de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas para los próximos 20 o 30 años. Se trata de un gran examen del que no podemos escaquearnos. El ejército debe dar al partido y al pueblo y a la historia una respuesta calificada.
Xi Jinping y la Comisión Militar Central de China con el peso de una gran misión, preparando una operación estratégica y con una firme determinación y voluntad, dirigen a las tres Fuerzas Armadas rumbo a la gran marcha del fortalecimiento militar. El 15 de noviembre de 2012, cuando Xi Jinping presidía la primera reunión, las Fuerzas Armadas de la nueva Comisión Militar Central de China dejó claro que se debía seguir impulsando el espíritu de la reforma y de la innovación, y que se debía impulsar la reforma militar con peculiaridades chinas, esforzándose por tomar la iniciativa en una competencia militar. Al asumir la presidencia de la Comisión Militar Central de China, Xi Jinping declaró su determinación de promover la reforma de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas. En noviembre de 2013 se celebró la tercera sesión plenaria del 18º Comité Central del Partido Comunista de China. A sugerencia de Xi Jinping, el Comité Central del Partido decidió incorporar la reforma de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas en el gran marco de la profundización integral de la reforma y elevarla para así someterla a la voluntad del partido y a la acción del Estado, un hecho inédito en la historia del Partido Comunista de China. El 15 de marzo de 2014, una noticia de la agencia de noticias Xinhua detonó el Internet. Xi Jinping asumió la dirección del Grupo Dirigente para la Reforma Profundizada de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas dependiente de la Comisión Militar Central. El secretario general del Comité Central del Partido asumió la jefatura del Grupo para la Reforma Profundizada de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas, un hecho inédito en la historia del Partido Comunista de China. ¿Qué es lo que se ha hecho? Este es un viaje difícil y también es un viaje nuevo. Bajo la planificación y orientación de Xi Jinping, la oficina del Grupo Dirigente para la Reforma Profundizada de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas, dependiente de la Comisión Militar Central, grupos especiales y equipos de expertos consultores fueron creados uno tras otro. Un gran número de élites convergieron, dando inicio a la labor de estudio y a la demostración de la reforma militar programada para durar 1 año y 9 meses. Xi Jinping dijo en una ocasión que si un pequeño velero da vueltas en el agua, podrá rotar hasta erguirse, pero si el Titanic se hunde, no podrá salir a flote. En un gran país como China, en un ejército como el de China, al hablarse de qué reformar y qué no, es necesario tomar un enfoque estratégico. No hay cabida para errores subversivos en las cuestiones fundamentales. Insistir en revisar la reforma según los objetivos para fortalecer las Fuerzas Armadas. Dirigir la reforma según los objetivos para fortalecer las Fuerzas Armadas. Y promover la reforma en torno de los objetivos para fortalecer las Fuerzas Armadas. Captar con precisión las necesidades militares, a fin de unificar las diversas reformas importantes y los principios estratégicos militares bajo la nueva circunstancia. Asir firmemente el fundamento de la dirección correcta de la reforma. Asir firmemente el enfoque de la capacidad de participar en la batalla y de ganarla. Asir firmemente la orientación de la modernización de la forma organizativa de las Fuerzas Armadas y asir firmemente el requisito general de lo activo y lo prudente. Xi Jinping orienta la profundización de la reforma de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas. Gracias.
Xi Jinping pidió que antes de diseñar el programa sobre la reforma de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, se debe escuchar primero opiniones de todas las partes y llevar a cabo la investigación a través de todo el proceso de reforma.抗冰雪，斗严寒啊！哎，踏冰卧雪，为祖国和人民啊，在这里戍边。祖国和人民都不会忘记你们。 En torno al estudio y al impulso de la reforma, Xi presidió el estudio grupal del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China en dos ocasiones. Presidió tres veces la reunión del grupo dirigente para la reforma profundizada de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas, dependiente de la Comisión Militar Central. Escuchó muchas veces las opiniones de las grandes entidades sobre las propuestas de reforma, organizó personalmente la investigación de la reforma de las cuestiones de gran importancia. Además, pidió reflejar las buenas ideas al grupo dirigente a través de los canales pertinentes. La torre de la esquina noroccidental de la ciudad prohibida atrae a turistas chinos y extranjeros con su exquisita estructura. En ese edificio de estilo Ming y Qing, en las cercanías, todas las noches desde la primavera de 2014, la iluminación es radiante, en contraste con la luz de Yunnanhai y el edificio Pai. Justamente en este antiguo y pequeño patio, los conceptos estratégicos de Xi Jinping en cuanto a la reforma del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas se han convertido en mapas de objetivo, hojas de ruta y planes de construcción.
La torre de la esquina de la ciudad prohibida de Beijing, con 9 vigas, 18 columnas y 72 barras de techo, se ha convertido en un milagro en la historia de la arquitectura, gracias a su sofisticado diseño científico. De igual forma, la precisión y el diseño científico del programa de reforma definirán su éxito. ¿Dónde están las barreras institucionales? ¿Cuál es la contradicción estructural? ¿Cuál es la cuestión de la política? Muchos equipos especiales de reforma y grupos de expertos consultores llevaron a cabo amplias investigaciones desde dentro y fuera del ejército, desde dentro y fuera del país, y con su sabiduría concentrada repitieron las demostraciones. Los datos son aburridos, pero también ilustrativos. Más de 690 entidades militares y locales, más de 800 seminarios y demostraciones, más de 900 cuadros y expertos militares o civiles en servicio jubilados, 2.165 miembros directivos de las unidades superiores al cuerpo del ejército y encargados de las tropas a nivel de división y brigada, más de 3.400 propuestas planteadas por oficiales y soldados. El programa de reforma fue sometido antes y después de ajustes, modificaciones y perfeccionamientos en más de 150 ocasiones. La reforma preocupa a cientos de millones de corazones. Muchas personas plantean ideas, propuestas o contramedidas. La Oficina de la Reforma y la Estructura Organizacional de la Comisión Militar Central de China recibe cada día un montón de cartas. Entre ellas, las de veteranos del antiguo Ejército Rojo y viejos soldados. Es un共识的，但是具体怎么改，就开始意见建议很多。比如关于军委机关的设置，经过了很长时间的研究论证，最后超过90%的同志认为，这种改革是总部不动，是不可能成功的。 Al comienzo de la planificación de la reforma, Xi Jinping señaló que es necesario captar la conexión y el acoplamiento entre las medidas de reforma para que éstas se estimulen mutuamente, interactúen de manera benigna y se complementen mutuamente a fin de lograr un efecto general. Al pie de la montaña Xianshan de Beijing, una deducción de ajedrez militar especial se estaba llevando a cabo en la Academia de Ciencias Militares del Ejército Popular de Liberación, cuyo tema era el proceso de operación del nuevo sistema del mando de liderazgo. Un gran número de datos fueron subidos a más de 80 ordenadores, mientras muchos pares de ojos miraban los cambios incesantes en la pantalla. La deducción del proceso, verificación de casos, revisión y estudio. Esa deducción duró un total de 10 días enteros. Esta es la primera vez en la historia del Ejército Popular que se utiliza tecnología de simulación por ordenador para apoyar la investigación y la demostración de la reforma, lo que mejorará con eficacia la cientificidad de la reforma. La reforma, una guerra sin humo de pólvora, siempre está en el avance estable bajo el mando personal de Xi Jinping y siempre preocupa el corazón del Comité Central del Partido Comunista de China. En 2015, la temporada caliente e intolerable de Beijing fue también un periodo tenso en la discusión sobre la reforma del Ejército Popular. Desde el edificio Pai hasta Yunnanhai, el camino hacia la reforma militar se esclareció gradualmente en aquel verano. Los días 14 y 22 de julio,
Xi Jinping presidió sucesivamente la tercera sesión del grupo dirigente para la reforma profundizada de la defensa nacional y de las fuerzas armadas, dependiente de la Comisión Militar Central, y la reunión ejecutiva de la Comisión Militar Central de China, en las cuales se examinó y aprobó, en principio, el Plan General para la profundización de la reforma de la defensa nacional y de las fuerzas armadas. El 29 de julio, la reunión del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China examinó y aprobó formalmente ese plan general. Un conjunto de diseños de reforma salió a la luz. En su libro sobre la autoridad, Federico Engels una vez describió: un buque que navega a través de la tormenta, si quiere navegar de manera estable y viajar hasta la lejanía, la clave está en la autoridad absoluta del excelente capitán, quien asume el timón. El 24 de noviembre de 2015, Beijing dio la bienvenida a la primera nevada de ese invierno. Se celebró en el Hotel Jinxi la reunión del trabajo de reforma de la Comisión Militar Central de China. Xi Jinping emitió una orden sobre la profundización de la reforma de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, la plena aplicación de la estrategia de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y el avance con firmeza por el camino de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas con peculiaridades chinas. Reformar primero el sistema del mando de liderazgo y luego ajustar la estructura del tamaño de la fuerza, mientras que el sistema de las políticas se empareja por escalas. Antes del año 2020, deberán lograrse avances sustanciales en la reforma del sistema de mando de liderazgo y del sistema de mando operacional conjunto. Deberán lograrse resultados importantes en la reforma de la optimización de la estructura de escala, el mejoramiento del sistema de políticas, la promoción del desarrollo profundo de la integración militar y civil y otros aspectos. Deberán esforzarse por construir un sistema de poderío militar moderno con peculiaridades chinas, capaz de ganar la guerra de la información y cumplir eficazmente la misión. Perfeccionarán aún más el sistema militar socialista con peculiaridades chinas. El trazo del gran rejuvenecimiento de la nación. La planificación de la situación general de la fortaleza nacional y militar. El establecimiento de la base para la seguridad y el desarrollo. Una reforma histórica rumbo al rejuvenecimiento, templada en el fuego, y la edificación de un nuevo país se desarrollan vigorosamente sobre la tierra de China.